yo tengo una misión y ustedes me van a acompañar. Y la misión es terminar de una vez y por todas El Valle de los Caballos de Jen M. Auel. ¿Y por qué es esa la misión? Porque hace como 2 semanas más o menos tuve que ir a trabajar a un café que está aquí por mi casa y me pasó algo bien mágico. De esas veces en las que es un café librería y pues como siempre que vas a una librería pues tienes que ponerte a darle vuelta a los pasillos y me topé con una autora que tengo un montón de ganas de leer desde hace algunos años, un año y medio como más realmente, pero que por cierto nerviosismo no había querido leer. Y al estar dando la vuelta a los pasillos en esta librería, me topé con 2 de sus libros y se los juro que me vibraron. O sea, es una cuestión de que... Ustedes saben que yo creo mucho en esta onda de la temporalidad y los libros y de que los libros te llaman o te buscan y hay momentos para leer una historia y momentos para dejarla y no leerla. Y yo de verdad se los juro que cuando vi estos libros fue como una cuestión de energía que me hizo decir, ¡dámelos! Y es nada más y nada menos que la señorona Silvia Plath. Ya les platicaré en el blog, porque quiero hacer el blog de lectura de estos libros, el por qué tenía estas como nervio, cierto defensa a querer leerla. Pero como sabía que si me ponía a leer estos libros ya iba a abandonar por completo El Valle de los Caballos, dije no. Vamos a terminar El Valle de los Caballos porque estoy comprometida con terminar esta historia. Ni siquiera sé, bueno, sí sé por qué, por el amor que mis papás le tienen a esta saga, pero estoy batallando un montón. Y ya vamos a hablar entonces de El Valle de los Caballos. Voy a la mitad del libro, justo a la mitad, o sea, son 503 páginas y yo estoy en la... Bueno, un poquito más, 262, entonces estoy 10 páginas y acaso más allá de la mitad. Entonces me faltan 250 páginas y vamos a terminarlo, lo voy a terminar en 2 días. O sea, lo que queda de hoy y mañana, este libro va a estar terminado porque ya quiero leer La Campana de Cristal y no lo voy a poder hacer hasta que esto desaparezca de mi TBR. ¿Y por qué me está costando tanto? Lo he hablado en algunos videos, pero ahora sí pues va a ser como... Este va a ser el blog propiamente de lectura, así que va a haber ciertos spoilers, aunque voy a tratar de no hacer demasiados, pero como quiera aquí les aviso de spoilers por si... Pues, ya saben, no quieren saber absolutamente nada. Y vamos a hablar de por qué me está costando. La realidad es porque no es lo mismo que El Clan del Oso Cavernario. Eso es. Eso es, no hay más para buscarle. Bueno, vamos a dar un poquito de contexto. Para quienes no me hayan escuchado hablar de este libro en el canal, El Valle de los Caballos es el segundo libro dentro de la saga de Los Hijos de la Tierra de Jane M. Auel, que esta es una saga prehistórica en la que vamos a seguir como protagonista principal a Ayla, que es una mujer cromañón, que cuando es muy muy niña es adoptada por una tribu de neandertales. Y pues todo el primer libro habla o vemos, la acompañamos desde que tiene como 6, 7 años hasta que tiene como 15, 13, 14, 15 por ahí. Y pues va todo lo que tiene que ir creciendo, las diferencias que se ven entre estas distintas razas. O, pues sí, razas de una misma especie. O especies diferentes, no recuerdo muy bien, no recuerdo mucho de biología, historia y geografía y ciencias naturales. Entonces, discúlpenme si estoy diciendo alguna tarugada, pero el punto es que hay diferencias latentes entre los neandertales y los cromañones, y entonces vamos a acompañar a Ayla en cómo lo está viviendo, cómo se está descubriendo, cómo se está definiendo, y pues un montón de cosas más. El Clan del Oso Cavernario es un librazo, se los recomiendo
100%, es maravilloso las relaciones que seguimos entre lo que para mí son los tres protagonistas de esa historia, son maravillosos. Es un libro mágico y me encanta. Y entonces yo entro al Valle de los Caballos muchos años después, bueno, como 2 años después, porque estaba nerviosa de leerlo, por lo mucho que me había gustado el primero, y me topo con un libro tonalmente bien distinto a lo que era El Clan del Oso Cavernario. Especialmente porque en este libro empezamos a tener, a invertir capítulos, entonces vamos a estar leyendo un capítulo de Ayla, con lo que ella está viviendo fuera del clan, y un capítulo de este hombre gallardo cromañón que llega a la escena, que se llama Hondalar. Y entonces es uno y uno. Y aquí es donde encuentro, me encuentro con mi primer problema, que es que los capítulos de Hondalar no me llaman para nada la atención. Y los de Ayla sí, pero me topo con que estoy leyendo a una velocidad bastante normal los de Ayla, pero los de Hondalar me tardo horrores en leerlos porque no me interesa. ¿Por qué? Porque el libro es extremadamente obvio para dónde vamos con estos dos personajes. Nos lo repiten y nos lo repiten y nos lo repiten. Y dos, porque en los capítulos de Ayla la vamos a acompañar a ver cómo es su vida y cómo se va redefiniendo fuera del clan. Y eso es muy interesante, el verla ir descubriendo. Ayla desde el principio se nos muestra como este personaje que es muy curioso y que intenta, que le gusta descubrir. Vemos cómo va trabajando su lógica y cómo va descubriendo cosas y cómo va aprendiendo y se va desarrollando. Y a palabras de mi papá, cómo va floreciendo lejos de las ataduras del clan. Y eso está bien cool. Pero luego nos topamos con los capítulos de Hondalar, que parece que estoy leyendo un libro prehistórico de romance, en donde tengo a este galán que es extremadamente perfecto y es lo que toda mujer puede desear en la época prehispánica, y no me interesa en lo más mínimo. Es como un, así es como lo podría describir, tonalmente es muy diferente al clan, entonces me está costando un montón. Tengo muchas de las anotaciones que tengo en este libro, son como ojitos que le hacen como así, o como frases que dicen de que ya entendí, es perfecto, cositas así. Entonces está siendo complicado. Creo que me estoy acercando ya por fin a la parte en la que Hondalar y Ayla se conocen y se van a encontrar, porque sé que en algún momento de la historia eso tiene que pasar. Y me interesa ver cómo cambia el ritmo ahora que ya no vamos a tener esta división de capítulos porque van a estar juntos. Pero esa es como mi principal... Esa es la principal razón de por qué me estoy tardando tanto en leer este tochote. Así que acompáñenme a esta aventura y a este reto de terminar 250 páginas de El Valle de los Caballos para así poder pasar a leer a Silvia Plath. Muy bien. Me voy a ir a hacer un té. Probablemente helado porque hace un montón de calor. Me voy a venir a sentar y vamos a leer. Al día siguiente.
gente, creo que ya llegamos. Por fin, en el capítulo 19, página 317, los capítulos se entremezclan. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente lo que teníamos era un capítulo de Ayla con diferentes saltos de párrafo como para evocar al paso del tiempo, y luego un capítulo de Jondalar con diferentes saltos de página, de párrafo, perdón, para igual paso del tiempo, etc. Y ahorita, en el capítulo 19, empezamos con una escena de Ayla y luego tenemos aquí un salto de página, de párrafo, perdón, y aquí empezamos con Jondalar. Entonces ya, al parecer, la espera ha terminado y en el próximo capítulo se van a encontrar. De Mary Sue, pero bueno, no me esperaba que se conocieran así. Aquí sí entramos como a un, que no sé si me perdí de algo o no, pero creo que es muy poco creíble cómo sacó, o a lo mejor no estoy entendiendo bien la forma en la que estaba todo acomodado y me estoy perdiendo un poquito en el lenguaje. No importa, vamos a continuar con la historia, que eso es lo menos... De todas las cosas que pueden estar pasando en este libro, eso es uno más que se agrega a la lista de ¿es eso realmente posible? Pero bueno, estamos disfrutando la historia de Ayla, así que eso es lo más importante. Son las 9:50 de la noche, estoy a 150 páginas de terminar El Valle de los Caballos, así que nos espera una noche larga. Pero antes de ponerme o disponerme a mi última sesión de lectura para ya terminar esto, y antes de ir a ponerme cómoda e ir por el té que me hice hace rato en preparación a esta noche larga, quiero comentarles algunas cositas de cómo voy hasta ahorita con la lectura que tengo aquí apuntadas para pues, irles dando como un update. La primera cosa es que hay este concepto de que la cueva proveerá o la tribu proveerá, especialmente hablando de cuando había una mujer embarazada o una mujer con bebés muy chiquitos y no, que no tenía o una pareja propiamente o los medios para poder ir a recolectar o cazar, etcétera, como que se vive este sentido de comunidad y de crianza colectiva, porque sé que no lo mencioné en este video, pero creo que lo mencioné en algunos otros, como se tenía este concepto muy libre de la sexualidad, y ojo, volvemos, dentro de lo que nos presenta la autora en este libro, no había como esta creencia de la paternidad como tal o la maternidad como tal y esta cuestión de familias nucleares independientes, sino era más como todos somos de todos y todos los hijos son responsabilidad de todos, aunque sí hay esta figura de la mamá, porque era la persona que los gestaba y los tenía, y era como un enlace pues, que era muy visible. Fuera de ahí no había como este concepto de padre, de abuelos, de tíos, como toda esta cuestión social que nosotros vivimos hoy en día. Y entonces eso lo que hace en esta historia es crear como este sentido de comunidad y este sentido de que todos somos responsables de todos, lo cual se me hace muy cool, eso me gusta.
Y también otra cosa que me gusta es que creo que la autora hace muy bien el paso del tiempo en general dentro de la historia. Porque cada capítulo, incluso dentro de cada capítulo, vamos a tener como estos brincos en el tiempo, pero se sienten muy ordenados y no se sienten raros al estar pasando varios meses, semanas, o creo que incluso en uno son como temporadas. Creo que nunca tenemos como de año, pero sí hay como estas temporadas de las estaciones, etcétera, que brincamos de una a otra. Creo que las conecta muy bien y en ningún momento te sientes como perdido. Pero lo que no me encanta es que el libro es muy repetitivo y puede ser un poco obvio en hacia dónde nos estamos yendo con las repeticiones. Por ejemplo, desde la primera vez que se nos presentó Jondalar, y no tengo tal cual porque se me ocurrió hacerlo hasta ahorita que estaba leyendo esta última parte, me han descrito a Jondalar y me han hablado de que es el hombre más maravilloso y perfecto y de que cualquier mujer que lo tenga va a ser sumamente afortunada y que es demasiado hombre para cualquier mujer porque nadie puede aguantarlo. Si comprenderán a qué me refiero. Y como esta cuestión de que es el ser perfecto, no sé, me lo han descrito como 10 veces en todo el libro. Cada vez que llegamos a un pueblo nuevo con Jondalar, alguien lo ve y me lo describe, que digo, ok, ya lo entendí, ya me lo dijiste 10 veces, ya lo entendí. Y todo es como para ir construyendo a este personaje que en algún momento se va a volver la pareja amorosa que Ayla anda buscando o que Isa le dijo que tiene que buscar, y es que prácticamente como lo que le pusieron a hacer como objetivo de vida, y entonces pues tenemos a Jondalar. La única parte que me gustó cuando nos lo describieron fuera de todas estas 10 o X número que me lo han dado es cuando Ayla lo conoce, porque ahí es importante que nos lo describan otra vez. Ahí tiene sentido para la historia por el papel que va a jugar en la vida de Ayla esta persona y porque es la primera persona de su raza que Ayla ve desde que tiene 6 años. Entonces se vuelve bien relevante esa descripción. Pero como ya me lo describiste como 15 veces en 400 páginas o 300 páginas, cuando llegamos a esa pierde un montón el peso de lo que podía significar. Y otro ejemplo es que me doy cuenta que estas repeticiones las usan mucho también como para prepararnos para algo que va a pasar, pero que se puede volver muy obvio. Nos están hablando las últimas 30 páginas que leí, que pasaron un montón de cosas en esas 30 páginas. Constantemente un personaje le está hablando a Jondalar acerca de cómo ya no quiere vivir, ya está listo para irse. A cada oportunidad que tiene lo menciona y esto nos lo empiezan a presentar, no sé, en la página 250 y para la página 270 esta persona ya no está en la historia. Pero se volvió como muy obvio y se le quita esta sorpresa de lo que pasó porque me lo sobreexpusieron 20 páginas antes. Creo que estas 500 páginas de este libro podían haber sido 50, 60 páginas menos si le quitamos todas las repeticiones innecesarias que tiene. Fuera de eso, creo que las descripciones son bonitas, creo que la autora ambienta muy bien, que eso ya lo habíamos visto en El clan del oso cavernario, y la verdad es que cuando por fin Jondalar y Ayla se conocen, como que está interesante las primeras interacciones que están teniendo, eso está cool. Y creo que se debe muchísimo más al personaje de Ayla que al de Jondalar. Pero está bien, estoy emocionada por leer, por fin, después de 300 y cacho de páginas, por fin, estas interacciones con Jondalar y Ayla. Y hace mucho que no me sentía dentro de la lectura de este libro, que no les podía decir que me sentía emocionada por lo que estaba o por lo que iba a leer. Entonces va bastante bien. Así que voy a cambiarme, voy por mi té y a leer esas 150 páginas que faltan.
para cerrar este vlog y para decirles que ya estoy trabajando la reseña del Valle de los Caballos y que la van a tener en el canal la próxima semana, así que no me voy a extender aquí ahorita porque de por sí este vlog ya es largo. Tengo sentimientos encontrados con la relación de Ayla y de Juan Valar. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. Tengo como este debate dándome vueltas en cuanto a qué es lo que presentamos dentro de la literatura, entendiendo que estamos en una época prehistórica de costumbres que a lo mejor por lo que se vivían en los 80s, que fue cuando se escribió este libro, y se siguen viviendo ahorita, podamos rastrear para atrás y creer que se están presentando así. No es una cuestión para mí de que se presenten cosas históricas o que se presenten cosas crudas o que se presenten estas alternativas o estas hipótesis de cómo era la vida en esa época y cómo eran los roles que se iban a vivir, sino más bien en qué estamos romantizando y qué no y cómo lo estamos presentando. Entonces estoy como... fue una lectura y una experiencia con muchos sube y bajas. Todavía no sé, no les podría decir si me gustó, no me gustó, cuántas estrellas, no tengo idea. Espero en la... no, no espero. Sé que en la reseña les voy a dar como nos vamos a extender mucho más. Pero gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Cuéntenme si ustedes ya leyeron este libro, qué les pareció, si están esperando la reseña y también qué fue lo que más disfrutaron del vlog del día de hoy. Yo los y las leo en los comentarios y gracias una vez más por estar aquí. Suscríbanse si les gustó lo que vieron. Ya saben que a mí los vlogs me encanta hacerlos, se me hacen como un escape donde trato de ver cómo puedo hacer las cosas un poquito más interesantes. Creo que iba, han ido mejorando, pero bueno, me estoy extendiendo y es lo que no quería en este cierre. Gracias, nos vemos, bye.